Denuncian que se está presentando el robo de cobre en la tubería de agua de los edificios de la colonia Solidaridad. Se robaron el tubo que abastece al Tinaco. Y yo cuando llegué, pues ya mi esposo ya andaba correteando a las personas que se robaron el tubo. Pues ya había llegado la policía y se había llevado. Ya no alcanzaron a los delincuentes, obviamente. Y les recogieron la bicicleta y los dos tubos del edificio 62. Pues me comenta la del 72 que no es la primera vez que pasa y al parecer pues nadie hace nada porque pues la policía pues igual, lo mismo, no hace nada. Porque llegan y dicen que por qué no los alcanzamos, que los hubiéramos correteado. Y que los estemos buscando, que a ver si los agarramos nosotros, los vecinos. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida, o sea, cómo se les ocurre que con nosotros como mujeres vamos a andar correteando a las personas estas? La PALAC nos va a decir, les va a llegar en su recibo del agua, a lo mejor. Porque ellos quieren que tengamos cerrada la parte de arriba, pero entonces cuando ellos vengan a tomar su lectura se molestan porque está cerrado, porque cómo, o sea, no hay ni qué hacer. Ahí más bien debería de haber más rondines de la policía y que trabajen, que les guste trabajar, no que nada más se pasen riéndose en la patrulla. Habitantes señalan que crece cada vez más la inseguridad. Incluso dice mi esposo que ni siquiera oyó el ruido de las personas al subirse y tenía hasta la puerta abierta, o sea que no supimos de qué hora se subieron y ya nos encontramos con la noticia de que se habían robado los tubos de cobre que abastecen a los Tinacos. Piden al alcalde Arquímedes Oseguera poner atención a esto. Se roban estéticas porque también nos hemos dado casos que aquí una vecina de una estética pues la robaron, o sea, son personas que nada más andan viendo quién está solo y los asaltos no podemos estar tranquilos, ya es demasiada inseguridad. Yo le pediría al presidente que se pusiera las pilas, que así como anduvo pidiendo ayuda y que todos se las dimos, así que nos ayude a nosotros. Óscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.